Voy a nombrar tantito. De arriba no tanto pedo, ¿sabes qué? Yo siento que nada más se ve como de aquí afuera.
Ahí va una tira, ¿viste, güey? Sí, pero dale, dale, dale. Bien la de alta, güey. Thank you.
es un chingo de precisión, güey. Yo siento que me falta, ¿no? No mames, deberías de verme a mí pintar, güey. Valorarías lo que es. Mames, sí está bien relax. Qué chido aquí, ¿eh? Bueno, sí está. Para aventarte algo chido está bueno, ¿eh? Sí, hubiera traído botes. Ahí tengo charcos, canal. Adentro ahorita no, lo único que voy a ocupar sería el rojo. Ajá. Sería este. No, tú dale con calma, güey. Y ahí ahorita, si quieres armar algo chido. Va. Te digo que no me. Por ejemplo, aquí iba a comprar más cosas. Sí. Iba a comprar más colores, porque ya tiene que Dios que. Iba a comprar colores. Ajá. Pero por lo del Nutter, ¿no? Sí. ¿Ya no pude ese güey o qué? Me dijo que ya no podía. Pero bueno, hijo, yo y es pura fat, ¿verdad? Ahorita te traigo punto delgado y ahorita ya la voy a empezar. Oh, güey. Es que, ¿sabes qué? Cuando ocupo la fat, siento que se... Por eso se brisnea un poco, ¿no? ¿Ya la viste, güey? Sí, güey. Está bien verga, ¿no? ¿Cómo se lo puso en brazos? Thank you.
mames, güey. Te pasas bien de verga, carnal. ¿Me tiras? Se ve bien verga, carnal. No lo sé, puede ser. No. Sí, carnal. Papá de tránsito, güey. Un tránsito. Ah, no hay pedo, no hay que darle. Güey, iba tragando verde, güey, pero es que no mames, se paran de aquí, no. ¿Y qué has dicho la luz,
Mira la ventana abajo, güey, hijo, te perdió la altura. ¿Porteó? No, ni me volteó a ver, güey, yo me quedé así parado. F. Sir. Ajá.